Comienzas a hacer los primeros equipos Cuba y en el año, me parece que es 2007, creo que tienes un torneo de Rotterdam, que era una especie de segundo equipo de Cuba donde va Tatoel. Y ahí aparece nuevamente el loco, Víctor Mesa. Y aparece vamos a decir, el supuesto rumor de que Bell no tenía brazo. No recuerdo si fue por un tiro a la goma, a pesar de que ese torneo me parece que tú batiaste lo que te dio la gana. Creo que batiaste como 400, 500 y pico. Acabaste con la pelota ahí, pero sin embargo, creo que te sacan ese juego por un tiro a home, creo que no llegas. O, por cosas de la vida, empieza el rumor de que Bell no tenía brazo. Eso fue, mira, nosotros, yo empecé en el 2002, más o menos te voy a explicar, 2002, con Virginia, después Fraja, después Pacheco en el 2005. En el 2006, nosotros vamos a una preselección del Mundial Juvenil. En La Habana, el Mundial era en La Habana, me acuerdo. Mundial no, universitario. El universitario, que era Don Carlos Pedrosa Universitario. haciendo primera, si mal no recuerdo, en qué Era momento. universitario, mundial universitario. Ahí es donde más yo empiezo, porque a veces se me olvida. Empiezo como que a estar en el roce más de estar en los equipos Cuba grandes. O sea, después de juvenil y que terminé en el 2001, no había hecho más preselección así hasta el 2006. O sea, estar con la gente del equipo Cuba y esas cosas. Vamos a Ecuador y después vamos a La Habana de nuevo. Miramos, yo estaba en el equipo, ahí dejaron a Regueira fuera. A Regueira y a mí nos dejaron fuera. Nosotros fuimos los dos que más bateamos 300, por encima de 300. Regueira, que bateaba de emergente y bateador designado industrial, bateaba bien, era de mi año los juveniles. Nosotros bateamos más de 300, o sea, estábamos bien y nos dejaron a nosotros. O sea, el equipo por la mañana era de 24 y por la tarde no, queda de 22. Higinio, Gurriel, Higinio y Gurriel estaban, Gurriel era el director del equipo, me hubiese me parece. Entre Higinio y Gurriel nos dejaron. Entonces llevaron al hijo de a Yunieki, el hijo de Gurriel, y llevaron a Delgado, que yo lo tengo en la gloria, el Keche. José Raúl. No sé, Raúl Delgado. O sea, Gurriel yo nunca me he llevado mal. O sea, con esa familia Gurriel yo siempre me he llevado bien desde que éramos juveniles. Yuli y yo chocamos una vez. Y, o sea, conmigo. En lo personal, yo me he llevado siempre bien con ellos, con todo, con lo que es general la familia de la mamá, sus hermanos y el viejo. O sea, yo no lo le ando como a veces yo le digo de Higinio, de Víctor Mesa, ¿no? Con Gurriel yo no tuve ese problema, él tenía su forma, pero yo no tuve ese problema así. Entonces, en el 2007 vamos al equipo Cuba B en Holanda. Ya como que yo empiezo a estar en el roce de Cuba B y esas cosas, pero selección. Ahí. También el loco tuvo en Holanda, tuvimos como. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, usted sabe eso. El loco, el Víctor Mesa era un tipo de persona que él llegaba a Santiago y él formaba lo suyo. No, no, vamos a ver, los trenes se descarrilan. Yo soy y voy a lo mío. Yo, que Pacheco y su muchacho como que se preocupen por él. Cosas así de la entrevista. Yo tengo dos entrevistas por ahí. Entonces Pacheco era un tipo. Que no fue capitán por gusto, un tipo muy inteligente. Él decía: No, ese tipo de personas lo que te hacen es te provocan para sacarte de tu estado. Entonces, no se Claro. dejen provocar y hagan su trabajo. Entrenen normal, se alimentan normal, descansen y vamos para el juego en la noche. Porque acuérdense que entrenaba por la mañana y jugábamos en la noche. Y nosotros íbamos con esa mentalidad. Eso yo lo aprendí mucho de Pacheco. Íbamos con esa mentalidad, tranquilo. Y en el juego, 100%, 1000% dábamos nosotros, 1000%. Entonces nosotros fuimos dando galletas como equipo, sin manos, porque hablaba mucho. Y nosotros después de eso nos hacían entrevistas. Y nosotros ahí nos desahogábamos y decíamos todo lo que teníamos que decir. Porque hay veces que ahí en la entrevista nos sacaban todas las cosas. Y entonces, para mí, él fue observando todas esas cosas. Y en el equipo Cuba ese, oye, ven acá, si ustedes me caen en jorrón a mí, ¿por qué ustedes no baten aquí en jorrón? Que no sé qué. Nos dice a Olivera, a José Julio a mí. Bueno, José Julio quedó. Entonces, José Julio quedó líder en jorrones. A Olivera lo sacó porque tenía problemas. Oh, dale, que tú estás manco, tú estás no sé qué. Porque Olivera a veces cambiaba de tercera a segunda y había que cambiar el ángulo de tiro. Y se fue lastimando el brazo porque él tiraba por aquí, por arriba. Y ahí se fue lastimando y a veces es molesto porque hace frío volando. Y dale, pero es una forma que usted sabe que no es la correcta. No es hablando por hablar porque cuando yo tenía que decirle las cosas, se lo decía en su cara a él, con respeto, igual.
sea, no es porque estamos aquí en Estados Unidos, vamos a decirle esto, pero es la realidad. Y sentaron a Olivier y yo quedé líder, o sea, Red Field de estrella en el 2007. Ya cuando pasa lo que ustedes, pasan los años y uno llega a la cúspide, como se dice, llega a Olimpiada, 2008 y esas cosas. Pero lo que me pregunta el muchacho fue ya en el 2012, 2013. Ya fue en el clásico de lo del brazo, que fue a un torneo que fuimos a Holanda anterior, el equipo Cuba, y luego viene eso del cambio de Heredia, que el tiro y esas cosas. Ahí ya donde empieza eso que sale, eso sale mucho, eso es lo que más gente sigue, de que tiene a Lesel en el brazo, que no sé qué, y ahí donde yo busco a la periodista, a Filiula, la de Santiago, yo la busqué en su Sí. casa, yo fui en mi carro a buscarla con mi esposo. Y buscamos un lugar donde hacerlo. Vamos a hacerlo en Guillemón. Y la gente, ¿tanto qué pasó? No, no, no. Hablar lo que es. Pero tú estás loco. La gente mismo, los mismos peloteros. Tú sabes que por la mañana se reúnen en los estadios cabecera de la provincia. Casi siempre la gente que ha jugado pelota. Y que no, o sea, tienes que tener cuidado porque te pueden joder. Oye, bro, yo no voy a perder ni. Olvídate de eso. Tú no sabes que por ahí, si tú te dejas, si tú. El problema es que la gente a veces se pierde. Si tú te dejas. O sea, si tú dejas pasar eso, por ahí mismo se agarran y te arrancan la cabeza, como decimos nosotros. Porque la gente, todo el pueblo no va a estar en el latino viendo el entrenamiento. Pero cuando él suelta la bombita esa, no, que el brazo, tú puedes batear 1000, que ella soltó la bombita del brazo. Y cuando tú puedes batear 1000, y si no te pueden llevar, te dicen, no, ven, ¿dónde está la nómina? No, Berlín, no está en el equipo. Y la gente que lo se van por el brazo. Sí, claro. ¿Entendiste? Esas son cosas que la gente a veces, y entonces yo dije, ok, está ahí en un brazo. Tú vas a tener que comerme con papá. Y hice la entrevista y la gente, ten cuidado, bro, de que te voy a hacer la entrevista normal. Yo no tengo que ofender a nadie. Esto no es de guapo. Yo dejé de hacer la cosa normal yo dije lo que dije en la entrevista y llegué a La Habana. Hice todo lo que tenía que hacer, imagínate. Pero es lo que te decía ahorita. Nosotros teníamos, cuando uno se prepara de pequeño, y pasa por toda esa cosa, la mente se fortalece. Ya no hay como que nada que te sorprenda. Y yo de pequeño pasé por todo eso. Y entonces, cuando llegamos al entrenamiento, ya yo estaba preparado para todo lo que tú querías decirme. Todo. Yo estaba preparado hace años. Hemos jugado, estoy preparado para lo que sea. Y entonces la gente que yo veía en la cara de la gente como que, oye, bro, no diga nada de eso. ¿Estás loco? ¿Cómo tú vas a perder el equipo Cuba? Pero ¿cómo? ¿Tú estás loco, bro? Y yo le decía a muchos compañeros en las reuniones. Y estaban en las reuniones y Víctor Mesa y Jorge Fuentes. Jorge Fuentes ya tenía un respeto que yo lo tenía, yo lo personal. Desde niño yo me sentaba a ver, pero él se dejó guiar un poco a veces por Víctor Mesa y se dejó como que, no sé, manipular o algo que, o no sé si era su forma, pero yo sí lo tenía como, pero hubieron cosas ahí que yo dije, oye, okay, qué árbol. A no ser que Jiménez lo quería desviar como otro criterio sobre mi persona. Entonces, cuando llega esa posición, yo me paraba en las reuniones. No, que, oye, incluso que en reuniones decían, él, ven acá, ¿por qué tú desmentiste? O parece que tenía la espinita. Después que ya yo hice alguna entrevista de tirar los tiros, eso que me hizo tirar de Ralfil y esa cosa. Ese mismo día en la noche, no, una reunión. Después que termina la reunión, que empiezan a hablar de los clásicos y esa cosa. No, y Bel, que Bel, ¿qué tú has hecho aquí? Oye, lo que me dice, ¿qué tú has hecho aquí? ¿Qué historia tú tienes en la pelota? Víctor Mesa me dice a mí. Líder histórico de jonrones en algún momento de la Serie Nacional. Él me dice, ¿qué historia tú tienes? ¿Qué tú has hecho aquí? Tú tuviste un año, no sé qué, la Olimpiada, ¿qué tú has hecho? Que no sé. Pero me dice. Y yo le dije, oye, permiso. Yo he hecho lo que he podido hacer. No he sido más que nadie, ni menos que nadie. Yo he hecho lo que he podido hacer. Y Fran Camilo estaba al lado mío, ¿verdad? Tú no te pares, ¿eh? Yo no me voy a parar de que me paré. Y yo he hecho, no he hecho más que nadie, pero no he hecho menos que nadie. Yo he hecho mi trabajo. De hecho, he tenido mis resultados en eventos internacionales y los resultados están ahí. Aparte, si tú pediste resultados para hacer el equipo Cuba, a nosotros habíamos ido a un tope antes del otro tope que fue en el 2013, pero nosotros habíamos ido a un tope en el 2012 a Taiwán y a Japón. Exactamente, Y que escuchó el difunto era 10 pedros. yo fui el que mejor batí en el entrenamiento ese.
Si tú estás pidiendo resultados. O sea, yo fui el que mejor bateé. Yo bateé de 17, me parece. O de 714. No, no. Ah, pero oye, eso fue en el primero, 714. Pero sí, en el segundo, en el clásico, como me dan el pelotazo, yo batié de 17, 700. Que usted mismo dice, Modesto, creo algo. Oye, Bel está encendido. Yo lo pongo a veces en... Sí. No, no hay como sentarlo, no sé qué. Bueno, que fueron dos topes, casi seguidos. Fuimos primero, que yo batí 714, y en el segundo yo batí 700, de 17. Que me dan aquí, no sé si usted se acuerda, usted estaba aquí con nosotros, que yo doy a la jonrón con el dedo aquí. No podía, yo me ponía el hielo en hielo, y entonces yo batí así. Y así mismo dijo Ramos con eso. Pero es algo que yo hablo así de esa forma, porque yo sé que puedo hablar, que lo he dicho en varias entrevistas. Y él sabe, a conciencia, todo lo que nosotros hablamos como hombres, de frente a frente. Aquí mismo en Estados Unidos y en el equipo Cuba. ¿Me entiendes? Como hombre, de frente a frente. Que no a veces lo que se dice así, cuando se habla así, normal, como hombre, se dice otra cosa. Pero no lo que se hablaba en la entrevista, ni esa cosa, que no hay necesidad de eso, no hay necesidad. Yo digo eso, no hay necesidad de llegar a ese punto. Porque hay veces que la vida da tanta vuelta. ¿Me entiendes? Que a veces no encontramos lugares. Y yo tengo concepto de ser humano. A veces no encontramos lugares. Y entonces ese tipo de personas quieren como que abrazarte y saludarte como si no pasara nada. Pero uno siente. Porque uno siente porque tú podías joder mi carrera y podías joder el estatus de mi familia. Y uno siente. ¿Ya entendiste? Por eso a veces no es que yo guarde rencor, sino que tú no tomaste medida para decir esa palabra en ese momento. Porque tú estabas dañando una familia y una carrera deportiva. ¿Entiendes? Y por eso más a veces yo hablo de esa forma así. Porque él era uno de los que nos contaba a nosotros que él pasó por eso. Y él pasó con su trabajo, con su mamá, que tenía su problema. El tipo hablaba con nosotros todo. Porque a mí me gustaba oír la historia de ese tipo de personas. Pero, bro, si a ti no te gusta que no te gustó que te hicieran eso, ¿por qué tú le haces eso a la gente? Claro, ¿entendiste? Claro. Cosas así. Claro. Bueno, Bel, hay un día que debe estar muy fresco en tu memoria, aunque ha pasado el tiempo ya, pero ese día no se te debe olvidar. Fue el día en que conectaste dos cuadrangulares en una misma entrada con bases llenas. Fuiste el primer bateador que logró realizar eso, una tremenda hazaña, porque tienen que conjugarse muchas cosas. En primer lugar, venir a batear dos veces en un mismo inning y encontrar dos veces las bases llenas y dar cuadrangular además con las bases llenas. ¿Te acuerdas de ese día? Sí. ¿Usted estaba todavía en Cuba en ese tiempo, no? Sí, sí. Yeah. Sí, sí, ese día, siempre lo digo, que fue uno de los momentos así que uno recuerda, porque fue después de haberme dejado en el 2009, del Clásico Mundial. Sí. Después que me dejaron, entonces yo me preparé mentalmente, voy a tratar de hacer... O sea, yo me hablaba yo mismo por el interior. Yo tengo que hacer cosas con mi esposa y yo hablando. O sea, uno se habla interior. O tenemos que hacer cosas positivas para poder entrar de nuevo al equipo Cuba. Y desde el primer día hacer eso, ya como que, ya rápido la vuelve de nuevo. Oh, Bel empezó súper bien. Entonces la comisión como que ya como que se olvidó de Bel, porque Higinio era uno que decía, no, es un peloterito, ese es un año nada más. Higinio, el difunto Higinio. Yo decía, pero qué cosa más grande, esto no es fácil. Y entonces yo decía, ok, ya vamos a hacer trabajo de nosotros. Olvidarnos de eso, vamos a hacer trabajo de nosotros. Y empezamos, metí dos jonrones y ese año, se me olvidó decirlo también, di 8 Grand Slam, 7 en la Serie Nacional y uno en los playoffs a Freddy Aciel, me acuerdo. El récord era de Phil, creo que lo tenía 4. Yo di 7, subí a 7 y uno en los playoffs. A Freddy Aciel. Desde el primer día ya me sentí como con confianza de nuevo, después de haber pasado eso de pelotazo con Mayer. Y creo que ese mismo año vamos a, como que, me parece que íbamos 2009-2010, íbamos a La Habana a buscar un carro que nos habían dado por atletas de todo rendimiento. Sí. Y en el latino, el difunto Miguelito Camacho me dice, oye, Bel, coño, está bien, que sé. Prepárate que este año, para que vaya ahí a Holanda, para que vaya cogiendo el ritmo de nuevo, que sé. Holanda es Cuba, ¿no? Sí. Lo dirigió Germán, en 2010. Germán Mesa, que había sido campeón en el tren. Y ya en Holanda, o sea, uno vuelve de nuevo el ritmo. Ahí quedó
todo de estrella en Holanda. Después de eso, de ese inicio de jonrón y esas cosas, me siento como que bien, ya, vuelvo de nuevo a coger la confianza, bateo 3.68, meto 20-20, creo, algo de eso, y vuelvo de nuevo a coger el ritmo. Eso me sentí como, recuperé de nuevo mi confianza a la hora de jugar y mi línea, mi ¿cómo se llama? La carrera mía como yo. Muy, muy contento me sentí. Vamos a retroceder un poquito el tiempo atrás y vamos al año 2008, porque hay varios factores. Es la Olimpiada, Cuba queda en segundo lugar. Tú eres protagonista nuevamente con el equipo Cuba, bateando muchísimo. Un equipo Cuba que fue bastante criticado por ciertas cosas, por disímiles decisiones en un momento dado. También porque tú tuviste la oportunidad incluso de batear, pero te dan la base por bola y al final termina Bilecki bateándole doble play para con Ryu, que hoy la gente no sé si se acuerda, pero hoy es uno de los mejores pitchers zurdos de las grandes ligas, Hyun-Jun Ryu. Pero hay un momento puntual en ese año 2008, y es que fue el momento que más scouts de grandes ligas te cayeron atrás. ¿Por qué Bell no dio el paso en ese momento cuando, te digo, lo tenías todo, cinco herramientas, tenías la edad, incluso podías, en aquel momento se firmaba por bonos millonarios, creo que Alexei Ramírez acababa de firmar recientemente. Tú hubieras podido ser, según muchos scouts, una firma de 40 o 30 millones fácilmente. Sí, en ese tiempo, como tú decías, los scouts siguen toda la liga del mundo, todo. Y al tú ser como el impacto de la serie nacional y todos los récords y todas las cosas, aparte de todas esas cosas, ellos miran las condiciones como atleta y como persona. Y yo reunía todas esas cualidades, todas esas cosas que tú decís, las cinco herramientas, tenía disciplina, o sea, mi mundo de la pelota. O sea, nadie es perfecto, pero yo tenía mi mundo. Entonces yo hablaba mucho con los scouts. Yo era un tipo de atleta que hablaba mucho, porque no era hablar como para solamente, la gente piensa que hablar con el scout para irte, para darte la fuga, como decir, desertar. Yo hablaba mucho para nutrirme de información, cosas que ellos me explicaban de grandes ligas, que pedían de un atleta. Desde que tú te viste de pelotero, de que comportamiento tú tienes en los hoteles, cómo ellos observan, si tú vas rolling a pitcher, cómo corres fuerte, cómo tú puedes alcanzar una bola que a veces los jardineros separan, el swing, o sea, todas esas cosas, todas esas informaciones que ellos daban de grandes ligas, que a veces nosotros no teníamos conocimiento, ellos me lo explicaban. Y yo la empleaba, ¿entiendes? Todas esas cosas de informaciones que ellos pedían mucho, que nosotros en Cuba no tenemos, como que nosotros jugamos, porque nos piden eso, pero que en Cuba no tenemos esa, porque no nos firman, no van allá a Cuba a firmar. No hay esa cultura. No tenemos esa cultura, y entonces yo lo hacía. Y yo le gustaba mucho a ellos por todas esas cosas, me gustaba mucho. Eso yo lo hice durante años, desde que pude. Yo lo hacía normal, pero al tener esas informaciones, yo lo hacía como que, no, yo voy a ir, son 3 horas, a dar los 100% y a demostrarles esas cosas. El de seguridad iba al cuarto de nosotros y tocaba, o sea, no abría la puerta sin tocar. Yo estaba con Vera, se metía. Ven, ¿qué pasó, bro? No. Yo soy muy callado, pero hablo. Bro, ¿qué tú me estás buscando a mí? Toca, tienes que tocar, tienes que tener educación, tienes que tocar la puerta. Y si nosotros estamos viendo aquí, ¿qué tú vas a hacer? No, y lo pensaba de no. Era que para ver si yo me había ido, porque ahí tú podías salir. Era una villa grande, pero tú podías ir, tú sabes que aquí afuera nadie. No es como, aquí tú sales cuando tú quieras. Y entonces, todo el mundo lo estaba buscándome. Todo. Yo no tuve quedé líder de los bateadores. En FIBA, uno de los mejores peloteros en Cuba y uno de los mejores peloteros en la Olimpiada. Ya ahí empezó el, como si yo tuviera otra mentalidad, yo me hubiese quedado donde quiera la gente, pero yo nunca tuve la mentalidad de quedarme. O sea, nunca, en verdad. Yo sí quería, como decir, yo soñaba con entrar a Grandes Ligas, pero yo decía, coño, esta gente cómo no pueden abrir eso para que uno pueda jugar. Pero no, yo nunca tuve en mente como de irme, de aceptar, de irme en una lancha, nunca tuve en mente. O sea, cuando yo no tenía, yo era el tipo de persona, cuando yo no tenía esa cosa, esa confianza de hacer algo, yo no lo hacía. No, yo no lo voy a hacer. En esa edad, yo decía, no lo voy a hacer. Y ya, llegaba a mi Cuba nomás, seguía entrenando. Entonces, al año siguiente, me dan el pelotazo y como que se olvidan ya de fulano. Y como la gente, oye, bro, mira, bro, tuviese que ir. Y yo,
Dios tiene un propósito en tu vida y sabe lo que hace. Yo no me quedé, no sé qué, aquí te echan a, te tiran aparte, como que dice, te ponen aparte porque ya te dieron un pelotazo, no estás rindiendo bien. Importa, Dios sabe lo que hace. Y luego el año siguiente vuelve de nuevo y sigo en ritmo normal. O sea que es muy difícil tú de estar aquí, caer a cero, no hay que bajar a 60, 50, no, de 1000, así ver, en picada. Después un rendimiento en el 2008, de tu ir así en picada, en el 2009, te llevan al equipo Cuba ya por compromiso de invitación al clásico, y luego el año siguiente como que ya tú estás un montón de... Y luego subir a 2000. Desde el primer día que Moberto estaba hablando de los jóvenes con implantar el récord. Ese año, un año implanté no sé cuántos récords, un año.